¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, al repaso por la actualidad de este viernes 31 de mayo, cerrando mes y también semana. Sucesos para comenzar: 5 personas han sido detenidas en varias actuaciones de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en Úbeda, Alcalá la Real, La Iruela y La Carolina, contra la venta al menudeo. En Alcalá la Real ha sido detenido un hombre de 31 años con 4 kilos de marihuana y material para su cultivo, mantenimiento y venta. Un vecino de La Iruela fue interceptado en la carretera con medio gramo de heroína y 2 gramos de hachís. En Úbeda han detenido a una mujer que había arrojado del coche en el que viajaba una bolsa con 16 gramos de cocaína. Tenía antecedentes por venta de sustancias al menudeo en Torreperojil. Y en la última actuación fueron arrestadas otras 2 mujeres de 23 y 24 años, vecinas también de Úbeda, que transportaban ocultos en el interior del vehículo que conducían 2 kilos de hachís. Todos ellos están acusados de un delito contra la salud pública. Y el próximo 12 de junio las entidades adscritas a cooperativas agroalimentarias de Jaén deberán concretar al menos el objetivo, la puesta en marcha de una medida que pretende cambiar la tendencia de los bajos precios del aceite de oliva. De momento es una propuesta sobre la mesa. Como les venimos contando, la antigua FAECA pretende retener un tercio de la producción, unas 500.000 toneladas en Andalucía, tal y como se puso sobre la mesa el pasado martes en una concurrida reunión celebrada en Geolit, en Mengíbar, a la que acudieron un alto número de presidentes de cooperativas, entre ellos representantes de grandes grupos andaluces como Decop, Oleo Estepa, Jaencop, Olivar de Segura, Interol, entre otros. Para llevar a cabo dicha estrategia se pretende el uso, por ejemplo, de CESACA, la compañía española de comercialización de aceite en la actualidad sin actividad. Es un asunto que está sobre la mesa aún por cerrar. Y por lo demás, como decimos, cerramos también mes y semana pendientes de los pactos políticos para la gobernabilidad en los ayuntamientos de la provincia de Jaén, muchos de ellos en manos de algunos de los concejales electos en las pasadas elecciones municipales. Se lo contamos enseguida a la vuelta de los titulares. La Junta Electoral de Zona admite como válido el voto nulo reclamado por el PP de Peal de Becerro apoyándose en una jurisprudencia de 2007. La estimación del recurso supone el empate entre PSOE y PP, por lo que la alcaldía podría quedar en manos del azar de una moneda al aire. 120 días tienen las empresas que se interesen por la reconversión del mercado de abastos de Úbeda para hacer sus propuestas, un espacio que hoy ha acogido la muestra de la cereza de la Diputación Provincial de Jaén. Los aceites de oliva virgen extra de Sierra Mágina se promocionarán hasta mediados de junio en las ciudades Patrimonio de la Humanidad de la provincia, en Úbeda, Baeza, también en Madrid. Ana Griot, encargada ayer tarde de ofrecer otra de las conferencias sobre narración oral en el preámbulo del festival En Úbeda se cuenta, que organiza Malión. Mientras que en ciudades como Úbeda y Baeza los futuros ayuntamientos están más que claros y se constituirán el próximo sábado 15 de junio en sendos actos institucionales, hay otros muchos que aún están en el aire y otros que están en manos también de la Junta Electoral de Zona. En Rus, por ejemplo, la agrupación local de Izquierda Unida se reúne este viernes en asamblea para abordar las posibilidades. Ciudadanos en ese municipio se remite al Comité de Pactos a nivel nacional o desde el PP hablan de lo idóneo de conformar un equipo tripartito entre las dos fuerzas de derechas e Izquierda Unida para desbancar al PSOE de la alcaldía ruseña. Tampoco en Bejíjar se ha tomado aún ninguna decisión. Empate a concejales para PSOE y PP. Igualmente la llave la tiene Izquierda Unida. Por otro lado, la Junta Electoral de Zona ha admitido como válido el voto nulo reclamado por el PP de Peal de Becerro apoyándose en una jurisprudencia de 2007. La estimación del recurso supone el empate entre PSOE y PP, por lo que la alcaldía podría quedar en manos del azar, de una moneda al aire. La agrupación del Partido Socialista de Peal de Becerro anunció en un comunicado también de forma inmediata tras conocerse el dictamen de la Junta Electoral de Zona de Cazorla que recurrirá a la validación de este voto nulo ante la Junta Electoral Central y, si fuese necesario, al Tribunal Supremo por considerar que no se ajusta a derecho y que también hay jurisprudencia al respecto. Pero el coordinador de campaña del Partido Popular, Miguel Contreras, no ve posibilidades en el cambio de criterio. Si la propia Junta Electoral de Cazorla ha basado su decisión en esa línea argumental que nosotros hemos defendido y por lo tanto la ha basado en acuerdos de la Junta Electoral Central, pues entendemos que la Junta Electoral Central, si recibe el recurso del Partido Socialista, pues podrá ir o deberá ir en la misma línea en la que se manifestó en el año 2007, que es de cuando data el acuerdo al que nosotros hemos hecho referencia y en el que hemos basado nuestro escrito de reclamación. De momento, ambas formaciones están en situación de empate en sus aspiraciones a la alcaldía y si el recurso socialista no prospera, una moneda lanzada al aire será la que decida quién gobierna los próximos 4 años.
El PSOE iniciará la próxima semana la ronda de entrevistas con el resto de partidos políticos con la intención de abrir un periodo de diálogo para gobernar con estabilidad en el Ayuntamiento de Andújar. El Partido Socialista, como la lista más votada en los pasados comicios locales en Andújar, emprenderá la próxima semana la ronda de contactos con el resto de formaciones políticas que consiguieron representación en el Ayuntamiento. Así se acordó en la reunión del Comité Ejecutivo Local del PSOE, que se celebró ayer por la tarde en la Casa del Pueblo. Aún está por determinar si se iniciará con Andalucía por Sí o con Adelante Andújar. El alcalde en funciones y candidato socialista, Francisco Huertas, asegura que se abre un periodo de diálogo para gobernar con estabilidad que permita generar progreso, empleo y riqueza. Bueno, vamos a barajar todas las opciones posibles, pero desde luego lo que siempre hemos tenido en la mente y lo hemos tenido también durante el mandato anterior es que la estabilidad del ayuntamiento es fundamental para afrontar las labores de gobierno y la estabilidad, lo hemos dicho durante la campaña, es la herramienta fundamental para generar progreso y, por tanto, empleo y riqueza. Y con esa mentalidad y con esa situación nos vamos a poner a hablar con los diferentes grupos políticos sin ninguna predisposición inicial y simplemente un diálogo abierto que nos conducirá pues a la mejor opción posible para que se cumpla esta condición básica y esencial, que es lo mejor para los intereses de Andújar. En el encuentro también se hizo un exhaustivo análisis de los resultados electorales. Entre las conclusiones extraídas destacan, según apuntan desde esta formación política, que se ha mantenido la misma diferencia en el porcentaje de votos entre el PSOE y el Partido Popular que en 2015. Además, en las mesas electorales del centro de la ciudad, los socialistas incrementaron el número de sufragios con respecto a los anteriores comicios. Sí, bueno, pues durante el día de ayer ya mantuvimos la primera reunión de la dirección del partido en Andújar, después de unos días en los que, bueno, por temas personales y de salud me habían tenido un poco apartado, y una vez superado esos problemas en el comité, pues analizamos la victoria del PSOE en las elecciones. En primer lugar, pues satisfacción por obtener el respaldo mayoritario de la ciudadanía y por ese mensaje claro y contundente de ser la primera fuerza política y, por tanto, tener la responsabilidad de conformar un gobierno, y desde el propio comité local, pues también. Por otro lado, la Asamblea Local de Izquierda Unida también se reunió ayer por la tarde para analizar los resultados de los comicios municipales de este pasado domingo. Aseguran que no se han cumplido con las expectativas iniciales por parte de Adelante Andújar de conseguir dos concejales, pero no obstante dan por válido el hecho de contar con representación en el Ayuntamiento Ilitrugitano con el escaño que ocupará el cabeza de lista Juan Francisco Cazalilla, resistiendo, según nos dicen, el vendaval de seis formaciones políticas y una agrupación de electores optando a la alcaldía de Andújar. Y de las últimas horas, tras la ejecutiva del Partido Socialista en Baeza, la formación se ha felicitado por los resultados obtenidos el pasado domingo. La alcaldesa en funciones y secretaria general de la localidad, en este caso Lola Marín, ha hecho balance de lo mismo. Queda claro, apunta su secretaria general Lola Marín, que las claves de las distintas elecciones son distintas y muy poco comparables. Ha llamado al diálogo y se ha reivindicado como la alcaldesa de todos. No va a utilizar, ha dicho, la mayoría absoluta como un rodillo. No soy la alcaldesa del PSOE, soy la alcaldesa de todo y cada uno de los baezanos y baezanas. Lo hemos demostrado durante 4 años y lo vamos a seguir haciendo. Y nuestra mayoría absoluta no va a significar absolutamente ningún cambio, ni en la tónica, ni en el tono, ni en la disposición ante el trabajo. Son 17 los concejales y concejalas, somos 17 las personas que vamos a estar trabajando en el ayuntamiento, y todo y cada uno de los concejales y concejalas del resto de formaciones políticas son bienvenidos. Y si ellos lo desean y ellas lo desean, van a estar del lado del equipo de gobierno y trabajando codo con codo. Así que nosotros desde hoy comienza la próxima legislatura a trabajar con más ilusión, con más fuerza y sobre todo, y yo para mí el concepto que más me retumba ahora mismo dentro de mi cuerpo es la responsabilidad de estar a la altura. Ha agradecido también su trabajo los más de 200 militantes del partido en Baeza, cuyo trabajo ha atribuido revalidar el mandato, aumentando el número de concejales y obteniendo la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Baeza. 120 días tienen las empresas que se interesen por la reconversión del mercado de abastos de Úbeda. Lo hacen para hacer sus propuestas, ese plazo para presentar sus propuestas. Un espacio por el que hoy ha pasado la muestra de la cereza de la mano de la Diputación Provincial de Jaén.
Avanza así el proceso de licitación de las obras, cuya tramitación ha sido, está siendo de hecho, larga y compleja porque se trata de un proyecto de envergadura, lo decía esta mañana el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Úbeda, José Luis Madueño. Bueno, y estamos ilusionados, como veis, ¿no? Una de las preocupaciones desde el primer momento, tanto de Toni Olivares como del equipo de gobierno, era la remodelación integral del mercado de abastos. Ya una promesa que al final, a pesar de la lentitud de los trámites administrativos que había que hacer, pues poco a poco se va cumpliendo. Entonces, esta remodelación integral del mercado de abastos, más la remodelación integral también de la corredera, va a suponer de que una zona comercial que realmente poco a poco se va degradando, pues conseguir rehabilitarla y sobre todo, y muy importante, es conseguir el equilibrio comercial de la ciudad, que actualmente pues está bastante desequilibrado, fundamentalmente porque gran parte de las empresas se están montando en la zona norte. Y verdaderamente lo que nos interesa, y como es preceptivo y como realmente desde el primer momento que queríamos, era el equilibrar las zonas comerciales de la ciudad. Lo ha dicho en el marco de la séptima muestra de la cereza que ha llegado esta mañana a Úbeda. Son frutas de Torres y Castillo de Locubín, de las que viven cerca de 1.000 personas en la provincia de Jaén. Y bajo el marco de la estrategia de Degusta Jaén, llegan en un tour a 20 pueblos de la provincia. El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Úbeda es José Luis Madueño. Y se acerca a 1.600.000 kilos, una cifra totalmente importante, bueno, y que da cuenta de la importancia que tiene este cultivo en la provincia. Un cultivo alternativo que produce, que provoca, y es una de las misiones más importantes que tiene, la despoblación de las zonas rurales. Es decir, fija la población en los pueblos pequeños para que la dependencia con relación al olivar pues no sea no sea tan importante en definitiva, bueno, y que haya otra actividad agrícola de que pueda suplir esos meses en que la actividad del olivar baja. De esta forma también se incentiva que la gente acuda al mercado de abastos. Y de la cereza al aceite, los aceites de oliva virgen extra de Sierra Mágina se promocionarán hasta mediados de junio en las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza, también en Madrid. Esta promoción se desarrollará en la Casa del Aceite de ambas localidades, en Baeza hasta el 8 de junio y en Úbeda del 9 al 16. Esta acción supone acercar a los aceites de la comarca a los numerosos turistas que pasan por ambas localidades para que los degusten, disfruten de su aroma y sabor y conozcan las marcas que se comercializan con el sello de la denominación de origen Sierra Mágina. También, como decimos, la promoción en Madrid, actividad con la que ponen en valor los aceites de nuestra tierra, creando cultura en torno al aceite de media y alta gama. Son aceites que son muy frutados en aroma, pues nos recuerda a la hierba verde, a la planta del tomate, a la hoja de oliva, y sobre todo pues somos una zona de olivar en pendiente, donde todavía la mecanización no puede llegar tanto, pero a cambio de eso pues los aceites dan una calidad distinta. No son buenos porque lo dicen las propias cooperativas y almazaras, sino porque un organismo externo como la denominación de origen lo certifica. Y sí, también añadir que no solamente estamos en Baeza, todos los años también vamos a la tienda de la Casa del Aceite de Madrid y también hacemos allí promoción. La labor que desde aquí se está haciendo es muy importante para ese reto que tenemos, que es envasar aún más todo el aceite que producimos y que toda la calidad no se nos vaya en cisterna. Creemos que es muy interesante que el consumidor vea a los productores, que el consumidor, cuando entra a un establecimiento de este tipo, conozca las bondades de estos productos y que conozca el porqué de los aceites de oliva virgen extra, el porqué son los tempranos, el porqué son los maduros. Y bueno, y esa es nuestra labor. Todos los fines de semana, toda la semana hacemos catas. Hemos hecho catas en Baeza, en Úbeda, y también, lógicamente, hacemos catas en la tienda nuestra de Madrid. Pues llevamos ya 4 años en Madrid, 18 años aquí en Baeza y también en Úbeda. Siendo un referente, ¿no? Intentamos que los clientes puedan tomar un contacto último con los productores. Nasu y Aromas Nasu se lleva comercializando desde 1998... llevamos ya 21 años comercializando nuestros cardos de Sierra Mágina por toda España. Estamos presentes en muchísimos países europeos, exportamos a Rusia, Finlandia, hasta Asia, hasta 13... también estamos en China, Japón, Corea del Sur. Y nada, destacamos por nuestros servicios postventa, por nuestra gran calidad de aceite y por nuestros grandes frutados.
Volvemos con más noticias y con cultura. Ana Griot, encargada ayer tarde de ofrecer otra de las conferencias sobre narración oral en el preámbulo del que va a ser el festival en Úbeda Se Cuenta, vigésima edición organizado por Malión. A la UNED llegó con sus cuentos africanos, traídos de un lugar cercano como es el continente vecino y rico en cultura. No hay fronteras para los cuentos y para la palabra dicho. Se nota el estrecho, pero los cuentos son universales, entonces voy a contar un cuento, el cuento del medio pollo, que es un cuento que existe en la tradición oral castellana y andaluza, y que existe en la tradición oral de todo el mundo, y lo escuché en Mozambique, fíjate si está lejos, pero con esta cosa que tienen los cuentos de responder a una realidad universal, porque los seres humanos somos universales, pues son parecidos en todas partes. Los cuentos llegan en el corazón de la gente, no necesitan papeles para ir a ningún sitio y son migratorios, lo mismo que las personas y los pájaros. Y van de un sitio a otro y como hablan de lo profundamente humano y no somos tan diferentes, pues no son nada diferentes unos cuentos de otros. Asama, la protectora de animales de Cazorla, continúa dando charlas en los centros escolares que se lo solicitan y ayer fue en el Colegio San Isidio. El alumnado es concienciado sobre las consecuencias del abandono animal y cómo ayudar a que esto no ocurra. La Asociación Protectora de Animales de Cazorla, Asama, continúa incansable su labor para salvar cada vez más animales abandonados de su trágico destino, pero a la vez, y conscientes de la importancia que tiene concienciar a la sociedad sobre las consecuencias del abandono animal, se acercan a los niños con campañas dirigidas a escolares de educación primaria. Su presidenta, Rosa López, entiende que es uno de los caminos fundamentales a recorrer en esta batalla contra quienes no tienen escrúpulos a la hora de abandonar a su mascota y de que los chavales entiendan que es muy importante adoptar antes de comprar. Estamos haciendo una serie de charlas en los distintos colegios, en este caso ha sido en el Colegio San Isidio, anteriormente habíamos estado en el Colegio Virgen de la Cabeza, pues más que nada para concienciarlos del tema del abandono, del maltrato y sobre todo, bueno, de que colaboren con nosotros, lógicamente, que siempre estamos buscando ayuda, voluntarios y tal, y sobre todo de concienciarlos también en el tema de la adopción, para que no compren perros y adopten en las distintas protectoras, que por desgracia hay muchísimas en España. Animales no se compran, se adoptan y que algunos que lo abandonan, pero que hay algunos que lo recogen y nosotros tratamos de eso, lo cuidamos allí y le damos cariño. Cuando vas por el coche y te encuentras un perro abandonado, lo coges, lo llevas unos días, llama a una protectora y lo cuidan hasta que aparece una familia y lo adoptan. Aunque cada vez está más cerca la construcción de un centro de acogida en la salida hacia el Parque Natural de Cazorla, en el antiguo vertedero, Asama reclama sobre todo voluntarios que les ayuden en su tarea diaria. ¡No compres, adopta! Y más de un centenar de personas asistieron anoche a la primera de las charlas sobre Leonardo da Vinci que organiza la Asociación Úbeda por la Cultura. Adela Tarifa vinculó ayer a Francisco de los Cobos con Leonardo da Vinci. Antonio Almagro vinculará, analizará a maestros y discípulos del inventor. El catedrático Pedro Galera hablará del potencial creativo de da Vinci con las repercusiones en medicina. Y el presidente de la asociación, el historiador José Miguel Gámez, analizará qué hay de real y qué de falso en la novela de Dan Brown, El Código da Vinci. Hablará de los símbolos ocultos en su obra. Se hace con el apoyo del Ayuntamiento de Úbeda por el quinto centenario de la muerte del italiano. La doctora de Historia Moderna Adela Tarifa fue la encargada, como decimos, de inaugurar el ciclo. La figura, el contexto histórico en que vive, voy a hacer algunos guiños a la historia también, pues imaginando cómo era la ciudad y las ciudades por las que pasó Leonardo, donde él nace y donde vive, donde se desarrolla su vida. Y voy también a referirme un poco a un personaje ubetense, Francisco de los Cobos, que vive también en el contexto del Renacimiento y que conoció Italia y, bueno, pudieron cruzar su vida aunque no lo hicieran. Entonces vamos a ver si le gusta al público y estoy segura que el ciclo va a tener éxito porque el programa realmente lo han organizado muy bien. Y efectivamente la Asociación de Úbeda por la Cultura, por su propia naturaleza, pues no podía ignorar, no podía obviar una efeméride, una celebración de tal calado cultural, y por este motivo hemos organizado un ciclo de conferencias que se va a desarrollar desde hoy, 30 de mayo, hasta el jueves 13 de junio. Vamos a contar con un especialista, en este caso con la figura de Adela Tarifa, doctora en Historia Moderna, que nos va a hablar un poco entre el contexto histórico
cultural de la figura de Leonardo da Vinci, intentando hilvanarla con la figura de Francisco de los Cobos. Pues tenía que iniciar alguna acción, ¿no?, en torno a esta celebración. Que lo haya hecho con este ciclo de conferencias, pues la verdad es que a nosotros nos satisface enormemente, sobre todo porque hay grandes profesionales que son los que van a participar en estas ponencias, como el caso de Adela Tarifa, que es quien abre hoy el ciclo de conferencias, que pues una maravillosa historiadora que tiene trabajo de investigación muy importante, sobre todo sobre nuestra provincia y nuestra ciudad. Comenzó ayer y terminará el 13 de junio. Florencia, Milano, París también han celebrado la efeméride con distintos actos y exposiciones. También la sede de la UNED en Úbeda acogió ayer la presentación del libro Otra lectura de Venezuela colonial, un trabajo de María Dolores Fuentes Bajo, es profesora titular de Historia de América en la Universidad de Cádiz. Está catalogado como una excelente contribución a la historia de género y de la vida privada de la élite colonial y en el caso que nos ocupa de Venezuela. Se trata de una suma de pequeñas historias perfectamente ensambladas en el contexto histórico y el complejo escenario geopolítico diverso y atomizado entre el Caribe y los Andes septentrionales que constituyó en su momento la Capitanía General de Venezuela. Traté de hacer una recopilación de cosas que me gustaban, de vida cotidiana, de familias coloniales, de, bueno, Venezuela siempre va a ser una tierra muy interesante, una tierra de frontera, con unos personajes de frontera también. Y bueno, y salió la idea. Es una recopilación, se divide en 4 capítulos y son 5 artículos en 4 capítulos que están publicados en distintos momentos, desde 1992 al 2017, son 25 años, y bueno, y están publicados en revistas argentinas, revistas venezolanas, también hay una revista de la Universidad de León, y bueno, tenía ganas de sacar a pasear a mis mujercitas, como yo las llamo, del siglo XVIII... Y nada, y aquí estoy. El libro apareció a finales del año pasado, lo presenté en Sevilla en febrero y bueno, y mis amigas de aquí de Úbeda me dijeron que no podía ser, que no podía ser. Tara, Sofía o Amanda son 3 de las protagonistas de I Hate New York, Odio Nueva York, el documental del ubetense Gustavo Sánchez, que tras pasar por más de 30 países y varios festivales internacionales, llega mañana a Úbeda. There's always been geographic places that have attracted outsiders or people who are different from where they come from. El director de cine ha desarrollado este trabajo durante 10 años entrevistando a casi un centenar de personas de la cultura underground en la subcultura de la ciudad de Nueva York, aunque finalmente son 4 las historias que se cuentan. Personas con historias muy particulares y con un nexo común son transexuales y no siempre lo han tenido fácil. Ha tratado de huir de la teatralización y mostrar la vida tal como es, rompiendo tópicos y estereotipos. Nueva York es una ciudad que sorprende, dice, aunque la complejidad y la hostilidad depende mucho del poder adquisitivo que se tenga. No es sencillo, para empezar, cuenta tanto Gustavo como las protagonistas de su trabajo. No ha contado con ninguna ayuda pública ni privada, aunque sí con la ayuda de los hermanos Bayona. Juan Antonio, de hecho, es el productor ejecutivo. Se podrá ver mañana en el Ideal Cinema a partir de las 8 y la entrada es libre. It's all in your head. It's a point of view, an open-ended system for living and for thinking and being. Y estas imágenes, otra estampa cultural que acaba de abrir sus puertas en la sala de exposiciones Gaspar Becerra de Baeza, entre otras sedes. Opticonos por 4, obra de Miguel Agudo Orozco, es artista, director de la Escuela de Artes de Baeza, una muestra que se reparte, como decimos, en varias localizaciones en Baeza, un cruce de miradas entre el retrato, pop art, expresividad del rostro e iconos culturales y de la sociedad de consumo. Es todo un experimento y una experiencia para los sentidos que podrá disfrutarse hasta el 20 de julio. Darte tanto, solo me sale a mí.
Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Buenas tardes, mañana arrancaremos el fin de semana en la provincia de Jaén con sol y calor, cielos despejados, situación anticiclónica y temperaturas que se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso. Tendremos mínimas de 17 grados en Jaén y Linares, 16 en Úbeda a primeras horas, 15 en Andújar y Cazorla, 14 en Alcalá la Real, 13 en Villacarrillo. En cuanto a las máximas, la más alta la registrará Andújar con 38 grados en las horas centrales del día, hasta los 35 llegarán en Linares, 34 tendrán en Jaén, 33 en Úbeda y Villacarrillo, 32 esperan en Cazorla y 31 en Alcalá la Real. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos con imágenes y música al piano dentro del Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda. Los hermanos Moreno Gistaín, que anoche dieron la nota, y bien dada, en el Hospital de Santiago. Con el festival cerramos este tiempo de noticias. Disfruten del fin de semana, también de la velada de este viernes. Volvemos el lunes. Buenas noches.